Una de las fallas más comunes en las lavadoras Easy o Mave es el hecho de que dejan de lavar, o dejan de exprimir, o dejan de hacer ambas funciones. Y generalmente la causa es el sensor Hall, o sensor de velocidad, o sensor de peso, como le quieran llamar. No tengo problemas con eso. Entonces, un circuito muy sencillo para checar su sensor es este que les estoy mostrando. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que al girar el motor, a ver, ahí se aprecia con más claridad, hacia un lado, hacia el otro. Eso nos lleva a concluir que nuestro sensor se encuentra en buenas condiciones. Y el diseño de este circuito, bueno, es muy sencillo. Miren, ahí lo voy a girar muy despacio y prendió y se quedó prendido porque lo giré muy despacio. Está esperando el siguiente pulso. Ahí ya se apagó. Pero lo estoy girando muy despacio. Ahí prendió. Ahí apagó. Ahora más rápido. Ahí está. Y ahí está. Ese es un sensor que está en correctas condiciones. O en perfectas condiciones. Y bueno, esto está armado al vapor. Sin embargo, ustedes lo pueden armar ya muy coqueto y lo que quieran. El diagrama, bueno, pues aquí está. ¿Qué tenemos? Tenemos el conector. Este es el que viene del sensor. Y a ver. Aquí lo vemos. Aquí está, esta es la posición. Entonces, el VCC va a entrar por... Aquí está, por cierto, vean este. El VCC va a entrar por el lado del cable azul. Y el de color rosa va a ir a una resistencia con un diodo LED en paralelo. De ahí va a ir a tierra o GND o negativo, como le quieran llamar. Ahora su VCC va a ser de 4.5 a 9 volts de corriente directa, un LED estándar, el color que ustedes elijan, no hay problema con eso. Y la R1 puede ir de 820 a 1.2 kilo ohms, que es esta. Y aquí, bueno, aquí tenemos una tercera resistencia porque, bueno, solo fue para atorarla en la protoboard, esa ignórenla. Aquí está el diodo, aquí está nuestra resistencia, yo puse una de 820. Mi voltaje en fuente es de 7.5. Estoy usando un eliminador de uso genérico. Y otro detalle a señalar es este. Obsérvese el cableado de este sensor. Resulta que se abrió la línea azul. Por eso lo tuve que cortar. ¿Qué ocurría en este caso? Que no me encendía el LED para nada. Tómenlo como dogma de fe. El detalle aquí es este. Quiero que observen este sensor. Y observen este. Observen la calidad del acabado del plástico del conector. Ah, acá también, obsérvenlo. Véanlo. A ver si aquí se aprecia mejor. Creo que no. Bueno, ahí se ve el plástico. Y observen este. ¿Ya vieron?
los colores y el tipo de cableado que hicieron. ¿Dónde está su otro extremo? Bueno, pues es igual a este. Observes el conector. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque ocurre que estos son lo que con, perdón, estos son los que se conocen como hechizos o genéricos o sustitutos o reemplazos. Y estos son los originales. ¿Qué situación se presenta con estos? Ah, bueno, que estos tienen menor durabilidad y en muchas ocasiones vienen defectuosos, aunque sean nuevos, vienen defectuosos. Y es ahí donde uno luego dice, chin, si ya lo cambié y sigo teniendo el mismo problema, ¿qué pasa? ¿Ataco la tarjeta o qué hago? ¿Sale? Entonces, chequen ese detalle cuando pidan sus sensores. Digo, para los que empiezan, los que ya se la saben, pues, ¿qué les puedo decir yo, no? Absolutamente nada nuevo. Ya saben, el canal es más que nada para gente que... gente sencillita, como yo. ¿Sale? Esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, se me desconectó. Bueno, en fin. El punto es aquí que... así pueden checar su sensor. El diseño, se los vuelvo a mostrar. Aquí está, aquí está. BCC. Si fuese una batería de 9 voltios, bueno, aquí conectarían la terminal positiva y la negativa le entraría por este lado al diodo LED y a la resistencia. Recuerden que el diodo LED tiene polaridad. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos dos terminales, una es más larga que la otra. La más larga representa al positivo. Ya como ya lo deformé algo, ya no se alcanza a apreciar bien, pero a ver si se puede distinguir algo. Ahí se ve que la que está más doblada es porque es la más larga, entonces ese es el positivo. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? La resistencia, bueno, puede ser de medio watt, un watt, da igual. Una de un cuarto, hasta de un cuarto les aguanta. Y bueno, pues hasta ahí el asunto. Por cierto, muchas veces lo preguntan, ¿es de un cuarto la llave? No, de un octavo me dijeron, sí, de un octavo. La llave que se necesita. Un pequeño tip, ya aprovechando que estamos aquí. En ocasiones el tornillo, el opresor viene demasiado duro. ¿Qué pueden hacer? Agárrense un paño, humedézcanlo, introduzcanlo en esa parte por debajo de las aspas. Para ello vamos a ver dónde está el opresor está aquí, entonces introduciremos el paño humedecido, sin que escurra agua obviamente, pero bien humedecido, aquí, y aplicaremos calor con nuestro soplete. La idea de esto obviamente ya lo dedujeron, es para que el calor no se concentre en el plástico, solo se quede aquí. No tienen que agregarle, aplicarle un calor exagerado, una flama baja un par de minutos y notarán que se afloja muy rápido. ¿Sale? Ahí si les sirve de algo el tip, ahí lo tienen, y si no, de todos modos ya saben, contribuyan. Y hasta aquí este asunto, vámonos.